Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. ¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Muchas gracias por seguir programa a programa. Esto que es Procesol Informa, como siempre, llevándole la mejor información en temas de salud con un enfoque preventivo, que ya sabemos que la mejor manera es prevenir, es mucho mejor. Lunes 26 de octubre se acaba este año, se nos acercan las festividades de muertos. Por favor, quédese en casa, no aglutinen el panteón, ya suficiente tenemos con las cifras que hay ahorita como para seguir aumentando. Hay que cuidarnos, usar cubrebocas, y es cierto, nuestras celebridades son muy, muy presentes en nuestro país, pero hay que cuidarnos en esta ocasión. Hemos estado hablando de en octubre, mes de la mujer, mes del cáncer de mama, pero al igual existen otras situaciones que se presentan en la mujer, como lo es la menopausia ligada al envejecimiento. Las mujeres en esta etapa de la vida, que de manera natural y en salud la van a presentar por ahí de los 45, 50 años. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, el doctor Guillermo Castellanos. Él es ginecólogo obstetra, el cual nos va a hablar de esta situación que se presenta en las mujeres ligada por ahí a la disminución de hormonas. Doctor, muchas gracias por estar aquí en el programa. El espacio es suyo. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Castellanos Torres, okay. Soy ginecólogo obstetra y estamos enfocados actualmente a un manejo preventivo, como decías, de pacientes con etapa de menopausia. ¿Y qué es la menopausia? La menopausia es un estado fisiológico y la vejez también, en el cual vamos a entrar todos, incluyendo, también existe la andropausia, incluyendo los hombres, vamos a entrar también en la vejez. Entonces, en este procedimiento, en ese proceso de envejecimiento, hay una etapa en la cual atraviesa la mujer, que es un cambio fisiológico de un estado reproductivo a un estado no reproductivo, en el cual el ovario deja de producir las hormonas naturales que produce para que la paciente mantenga esa homeostasis, quiere decir el equilibrio de todo el organismo. Entonces, al entrar en esa etapa, a partir de los 49 años, la gran mayoría, van a tener deterioro acelerado de la vejez. ¿Qué vamos a hacer nosotros como ginecobstetras? Pues llevar a un estado de mejorar la calidad de vida de estas pacientes, reponiéndoles con manejo dietético, físico, también hormonas, tratamientos no hormonales, incluyendo algunas terapias con células madre troncales, que les van a ayudar a reparar ese daño que va teniendo con el envejecimiento. Algo importante es reponer esas hormonas que ya no produce el ovario. ¿Por qué no produce hormonas el ovario? Porque se le acaba la reserva ovárica con la cual nació la mujer. La mujer nace con un número de óvulos al momento del nacimiento y en el transcurso de la vida, de la adolescencia, la etapa de la infancia, la adolescencia, se le van atrofiando y va degenerando. Cuando entran a la adolescencia llegan con 400,000 folículos únicamente, 400,000 folículos, eso es la reserva ovárica que va a tener en el transcurso de su vida. Entonces la mujer tiene el mismo número de óvulos toda la vida y se los va a ir acabando. Eso va a llegar a ocurrir en una totalidad prácticamente cuando entran en menopausia. ¿Cómo se da cuenta la mujer que ya está en etapa de menopausia? Existe una definición que es el síndrome climatérico. El síndrome climatérico abarca tres periodos: la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. La premenopausia la empiezan a vivir a lo mejor 5 años antes de que les llegue la menopausia, con algunos trastornos como alteraciones en la menstruación. Los ciclos se hacen cortos o se alteran porque ya hay una hormona que se llama hormona folículo estimulante que le manda una orden al ovario a través de sistemas lógicamente sanguíneos, a través de comunicaciones celulares, y el ovario produce un óvulo. Como ya no hay tanta reserva o se va acabando, entonces la FSH, la hormona folículo estimulante, va elevando sus niveles y esos
niveles, llega un momento en que ya no alcanzan para estimular el ovario porque ya no tiene folículos, ya no hay reserva ovárica. ¿Qué le va a pasar a la mujer? Va a empezar con cambios físicos, cambios hormonales que le van a empezar a afectar y le van a acelerar el envejecimiento que decíamos. Nosotros si reponemos esas hormonas podemos ayudar muchísimo. ¿Cómo previene la mujer? Porque a veces me dicen, oh, doctor, ¿cómo me preparo para la premenopausia? Ya me va a llegar, tengo 45 años y sigo arreglando cada mes, ¿cómo me preparo? Una manera es hacer ejercicio, dieta saludable, no fumar, no tomar, lo básico que todos sabemos, llevar una dieta libre de procesos químicos, una dieta más natural, hacer ejercicio mínimo unos 30 minutos al día, serían suficientes para mantener esa condición física, que las células no se vayan a degenerar más rápido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en la premenopausia manera de incidir en forma preventiva, nada más con cambios higiénico-dietéticos. No es necesario dar hormonas, no es necesario dar un medicamento, pero sí podemos dar células madre troncales que van a ir a reparar algunos daños que van a empezar como preventivo. Y eso se puede empezar a hacer a partir de los 30 años, ¿eh? Aplicar hormonas, aplicar células madre troncales, mesenquimales se llaman, para que estas células le ayuden al paciente a que cuando entre a ese periodo, a esa etapa, no le caiga de golpe la sintomatología. Cuando ya la paciente deja de arreglar un año, que se le alteró la menstruación, deja de arreglar un año, el diagnóstico de menopausia es retrospectivo. Ahorita hablé de la premenopausia. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que ya está en menopausia? Porque ya lleva un año sin arreglar, si es que no recibió tratamiento hormonal, lleva un año sin arreglar. Esa paciente ya se considera menopáusica. Después del año, pasados unos años más, consideramos que está en una etapa de posmenopausia. Si esa paciente no recibió ningún tratamiento, vamos a notar más la vejez en esa paciente que una paciente que recibió tratamiento desde antes, que tuvo buena alimentación, que no fumó, que no tomó, no desarrolló alguna enfermedad crónico-degenerativa, la paciente se va a ver más jovial, más alegre, va a tener mayor, podríamos decir, autoestima porque se ve bien, etc. Entonces, pero eso podemos hacer en forma preventiva con todas nuestras pacientes, darles tratamiento. Ahora, la terapia hormonal, ¿por qué no se le da a todas las pacientes? Porque hay una situación ahí con riesgo de cáncer, les da mucho miedo recibir tratamientos hormonales. Entonces, los tratamientos hormonales sintéticos, donde hicieron alguna modificación a la molécula, por ejemplo, el estrógeno, a la progesterona, ya le modificaron alguna situación a esa molécula, eso va a aumentar el riesgo de cáncer de mama o cáncer a veces de endometrio, etcétera. Okay, sí. Entonces las pacientes tienen que estar en un control cada año para que nosotros vayamos viendo que no nos desarrollen un tumor si le estamos dando hormonas sintéticas. En el caso de las hormonas bioidénticas, que es una alternativa de tratamiento ya aprobado, muchos de ellos de las terapias por COFEPRIS, también quiero aclarar, porque por ahí hay temor de que, oye, esto no está aprobado, es una terapia que no tiene ningún sustento científico. En Europa se están utilizando algunas terapias hormonales bioidénticas que estructuralmente son iguales que las hormonas que produce la mujer y podemos darle tratamiento hormonal si es que requieren, ¿no? ¿Para qué? Para contrarrestar la sintomatología. Todas las hormonas que tenemos, tanto hombres como mujeres, tienen una función específica en algunos órganos. Por ejemplo, el estrógeno a nivel cerebral tiene receptores. Cuando la mujer entra en etapa de premenopausia, menopausia y posmenopausia, el cerebro sufre un deterioro y se confunde muchas veces alguna sintomatología, por ejemplo, la depresión. La depresión se confunde porque pensamos que es psicológica, es una depresión psicológica. Se le murió un familiar y esta paciente tiene depresión. Entonces empieza a ir con psicólogos, psiquiatras, ya tiene medicamentos y todo, y nadie le hace un perfil ginecológico hormonal en la sangre. ¿Qué le va a pasar a la paciente? Pues sigue siendo manejada como depresiva, cuando lo que realmente necesita son hormonas, porque a nivel cerebral, el cerebro está con alteración de sus receptores, no hay suficiente hormona, entonces se altera el psique en la mujer premenopáusica, menopáusica o posmenopáusica. Y eso que usted comenta, doctor, es algo muy importante porque lo que hemos hecho en el enfoque de varias áreas de especialidad en el área médica es percatarse de estas situaciones, ¿no? Hablar de situaciones de falta de hormonas que va a desencadenar un problema psicológico, a veces en la piel hay alteraciones de la piel precisamente por este tipo de situaciones, porque la mayoría de las personas acuden al médico cuando ya tienen una complicación, cuando hay dolor o cuando ya las reacciones son muy evidentes, es ahí donde se acercan al médico. Y qué mejor que lo que usted está comentando, porque si se hiciera un tratamiento preventivo
en todas las mujeres o en todas las personas, sería mucho mejor, en este caso en el hombre la andropausia o la mujer, como estamos hablando, la menopausia, y tendríamos un envejecimiento de mejor manera, sumado a buena alimentación, sumado al deporte. Pero ese es el objetivo que tenemos acá en Procesol Informa, con especialistas como usted, el doctor Carlos Castellanos, hablar de todo este tratamiento, porque va a ser mucho mejor, ¿no? Ahorita nos va a comentar también, doctor, de este uso de células madre que puede aliviar tanto en el tema de mujeres como en el tema de toda la población en diferentes órganos, que va a ayudar a prevenir y en algún momento dado a que las situaciones de enfermedad sean o se eliminen o sean mucho menores. Sí, tenemos que hacer un enfoque más funcional de la medicina. En la carrera de medicina nos enseñan a ser curativos. Ahorita que pasó el Día del Médico, ves cómo subimos muchos médicos pensamientos, ¿no? El arte de la medicina y no sé qué, y al final ponemos curar. No, nuestra función es no curar, es prevenir. Entonces, la medicina que estamos tratando de transmitir es una medicina funcional. Vamos a componer nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, que es un error que cometen muchos pacientes que entran a esta etapa, ¿no? Oye, es que mis arrugas, medicina estética. Oye, es que mi lonjita, la abdominoplastía, la liposucción, la, y no le estoy echando tierra a los colegas, no. Entonces tenemos que manejar el paciente de adentro hacia afuera, curarlo de adentro hacia afuera. Hay que primero componerlo hormonalmente, nutricionalmente, psicosocialmente, y al final, ya que lo compusimos hormonalmente, que lo lleve a sus niveles de 30 años, porque a partir de los 30 años nuestras hormonas empiezan a descender. Empiezan a descender tanto en hombres como mujeres. Entonces tengo que componer a mi paciente integralmente. Medicina funcional, que funcione y que su vejez sea exitosa. ¿Qué significa eso? Una vejez exitosa significa llegar con calidad de vida. No tullido, como decimos aquí, ¿no? No, sí, tullido, sí, en una silla, ¿no? Sentado, sin poderme mover de 70, 80 años, porque se me hizo una artrosis en la rodilla, porque se nunca me compactaron. Hizo ejercicio. Entonces, efectivamente, o no recibió terapia, lo que te decía, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes es lo que tenemos que cambiar. En la consulta diaria, cuando llega la paciente, lo primero que hacemos es un enfoque integral. Hay que ver cómo está su sangre, biometría hemática completa, química sanguínea, cómo está su funcionamiento metabólico, perfil de lípidos, perfil del hígado. Un completo análisis hormonal donde pedimos el perfil ginecológico o el perfil masculino, porque yo trato parejas, no trato nada más a la mujer. Cuando me llegan a consulta la pareja, yo le digo, voy a componer a la señora en el sentido fisiológico, la voy a regular, le voy a poner hormonas, ella va a mejorar en todos los aspectos, tanto físico, va a quemar grasa corporal, va a mejorar su estado de grasa, va a hacer masa muscular y va a mejorar la libido también. Otro tema importante es que el 40% de las parejas, es un estudio que se hizo hace muchos años y que me quedó grabado esa cifra, el 40% de las parejas se separa en la etapa de la menopausia porque la mujer le disminuye la libido. El varón todavía conserva la libido unos años más, ¿no? A los 60 años el hombre todavía puede seguir teniendo la libido bien, que es el deseo sexual. Entonces, la menopausia también afecta el deseo sexual. Entonces, si yo mejoro a la señora, le pongo hormonas y el señor tiene 60 años, pues la señora va a tener deseo sexual y el señor no. Entonces le digo al señor, usted también quiere mejorar, entonces le mando a hacer los mismos estudios, perfil masculino, antígeno prostático a la mujer, para ver que no tenga cáncer de próstata, y le podemos dar también tratamiento con hormonas bioidénticas al varón. Entonces manejamos a la pareja. Es que es lo sí, mejor. Sí, manejamos a la pareja. Entonces los dos van a estar contentos, va a mejorar la relación de pareja. Tener relaciones con atrofia urogenital, por ejemplo, provoca dolor. La señora no quiere tener relaciones porque provoca dolor. Sangran, llegan a consulta porque ya 60 años tuvieron relaciones y les provocó un sangrado porque el roce del pene con, lógicamente, la vagina, con no una meta, atrofia, no hay... el epitelio es muy delgado, entonces sangran. ¿Sí? Entonces hay que mejorarlas desde adentro, decía yo. Hacerles un láser, hacerles plasma rico en plaquetas a nivel vaginal, que es la ginecocosmética, que también está de moda. No es la solución, es darle hormonas a ese paciente. Y muchos colegas lo saben, que están haciendo láser, ¿no? Pero a veces el paciente lo que le interesa es la estética. Oiga, es que se me bajó la grasa de la vulva, porque también sucede eso, se adelgaza, el cuerpo se deshidrata con la vejez. Entonces ya no tienes hormonas, ya tienes 60 años, 70 años, estás delgado, se te acabó la grasa, te secaste, como dicen los abuelitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes esa retención de agua, tu cuerpo va disminuyendo la cantidad de agua. Entonces la gente va y ¿qué pasa? Le sacan grasa de alguna parte del cuerpo y se ponen en la vulva y ya la bombaron. Pero esa grasa se va a consumir porque no tiene hormonas. Entonces hay que darles tratamiento hormonal.
Así es, y tratar a la pareja, que en un momento dado, si nos vamos un poco más atrás, el que el hombre esté bien, el que la mujer esté bien, van a procrear a un buen feto, a un buen bebé, que también de ahí vienen muchas de las situaciones en donde un buen bebé bien creado, en buenas condiciones, pues va a ser un embarazo muy bueno de la mamá, un alumbramiento, un nacimiento de la mejor manera, que creo que es el enfoque, doctor, que se debería de tener, el dar una atención integral a las personas para que el resultado de vida sea mucho mejor. Doctor, vamos a ir a un corte, vamos a hablar ahorita de parte de un tratamiento, de qué manera vamos a mejorar este tipo de situaciones, y recordarles a ustedes que tenemos una membresía de aquí de Procesol para hablar en el tema de COVID, ya saben, 50 días de atención hospitalaria, $1,000 por día, para todas las personas que desafortunadamente tengan que hospitalizarse por esta situación que nos pasa por COVID, por ahí denle un screenshot a la pantalla que nos están viendo, comuníquense en las redes de nosotros, en MVM Noticias, ahí en YouTube, en Facebook, y con mucho gusto les vamos a hacer llegar esas membresías. El día de hoy el tema está importante, hablar de menopausia y envejecimiento con el doctor Carlos Castellanos Torres, que es ginecólogo obstetra, especialista en esta área. Vamos a hacer un corte, amigos, y en un momento regresamos. Noticias. Somos todos. Estamos de regreso aquí en su programa Procesol Informa, este lunes 26 de octubre, hablando con el doctor Carlos Castellanos, hablar de menopausia y envejecimiento. Y a ustedes recordarle que la membresía Procesol en el tema de COVID está vigente, son 3 membresías que les vamos a dar a todos los que hagan un screenshot y con mucho gusto se les va a brindar. Son 50 días que cubre esta membresía, $1,000 diarios de hospitalización, que les va a ayudar en esta situación que estamos pasando, no grata para todos, pero pues aquí estamos y tenemos que afrontar esta situación. Doctor Carlos, antes de ir al corte, hablamos de esta atención que se le puede brindar de manera conjunta, área multidisciplinaria a las personas, de todos los resultados que se pueden encontrar. En el corte hablábamos también de muchas áreas donde las células madres se pueden ocupar para mejorar la situación de las personas. Sí, ¿sí? Así es. Aquí, doctor, ¿de qué manera o cuál es la vía de uso de estas células? Bueno, las células mesenquimales parenquimatosas son células madre que no están diferenciadas, pero tienen esa capacidad de diferenciación. Es la segunda línea de linaje de las células madre. Las
primera línea son las células totipotenciales que todos conocemos, embrionarias, pero en México no se hace experimentación con embriones ni a nivel mundial, entonces ese tipo de células no se tocan. Sabemos que con una célula madre totipotencial puedes crear hasta un embrión. Entonces, estas células madre mesenquimales van a tener una capacidad de regeneración y de duplicación. O sea, esa es la importancia de este tipo de células madre, que existe, es una realidad. Hemos escuchado muchos que están diciendo, ¿saben qué? Ya hay dos pacientes curados de SIDA, que les pusieron célula madre, que está documentado, que les pusieron células madre. ¿Ok? Bueno, en el caso de nosotros, podemos retardar el envejecimiento con este tipo de aplicación. ¿Qué van a hacer las células madre dentro de nuestro cuerpo? Estas células madre pueden leer el código genético, son células madre también pluripotenciales, que pueden regenerar células y duplicarse y hacer rejuvenecimiento celular a nivel sistémico de todo nuestro organismo. Entonces nosotros, por ejemplo, las células especiales o especializadas del pulmón no tienen esa capacidad. Entonces no pueden tomar células de pulmón y hacer células totipotenciales o células parenquimatosas troncales. No se puede hacer porque esas células ya se especializaron y únicamente reparan el mismo pulmón. En el caso de las células mesenquimales, lo que van a hacer es que si las aplicamos y las administramos, van a ir a reparar algún daño que haya en algún organismo, el que sea, en algún órgano o tejido de nuestro cuerpo. Entonces van a regenerar y van a recuperar elasticidad de piel, van a regenerar riñón que esté dañado, van a regenerar el sistema que esté dañado, si se te ocurre cartílagos, por ejemplo, lo van a regenerar o van a ayudar a reparar, quitar el proceso inflamatorio. Y es una realidad, no es fantasía. Pocos médicos inclusive saben que esa terapia ya existe en México. Desde hace más de 10 años existe en México, pero se ha ido expandiendo y cada vez hay más gente que lo está haciendo. ¿De dónde obtienen las células mesenquimales? Se pueden obtener, células madre, se pueden obtener de placenta, de cordón umbilical, se pueden extraer de algunos órganos más, por ejemplo, el tejido graso, se puede atraer de médula ósea, pero el problema es que, por ejemplo, de médula ósea es un proceso muy caro y requiere quirófano, sí, muchos cuidados, etc. Pero hay un tejido que lo podemos obtener fácilmente, entre comillas, porque lógicamente es todo un proceso, que es a través de la placenta y cordón umbilical o de endometrio. Poca gente sabe que estas células mesenquimales parenquimales que le están utilizando algunos laboratorios son de endometrio. Se descubrió que en el endometrio hay células madre que son fácilmente, entre comillas fácilmente, porque es un proceso muy, muy complicado, cultivarlas en un laboratorio y se replican muy rápidamente. Estas células madre lo que van a hacer es replicarse, se adaptan y se congelan, etcétera, para mantenerlas vivas y tienen esa capacidad de volverse a duplicar ellas mismas hasta en 50 veces, 50 duplicaciones, si fuera necesario, en el tejido que ellas en un momento dado van a ir a reparar. ¿Por qué hablamos de este tipo de terapia? Porque se ha visto que, para mi punto de vista, son una maravilla. Pueden aplicarse en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, en el cual también van a regular el sistema inmune, porque estas células madre van a ir a reparar lo que esté dañado, decía, inclusive el sistema inmune. Entonces van a hacer que se active el factor inhibidor, el factor antiinflamatorio, etcétera, del sistema inmune, y va a disminuir toda la sintomatología del lupus eritematoso o va a mejorar la calidad de vida de paciente con lupus eritematoso, con artritis reumatoide, que son las enfermedades más comunes que conocemos, con psoriasis o alguna otra enfermedad, la enfermedad de Graves, por ejemplo, también puede ayudar. En enfermedades crónico-degenerativas, pacientes diabéticos, que son los que más conocemos nosotros, la misma artritis que es degenerativa, va a ir y va a reparar el daño que puede haber en el páncreas para que el páncreas otra vez mejore la producción de insulina. Y no nada más ahí, ¿eh? O sea, va a ir al órgano más dañado. Esa es una característica que tienen estas células, que van a buscar el órgano dañado, se van al torrente sanguíneo, buscan el órgano dañado, el tejido dañado y lo reparan. Si tuviera un problema vascular, va a mejorar la circulación, pero donde esté el proceso inflamatorio más severo, ahí se van a ir la mayoría. Esa capacidad tienen esas células, y esto no es fantasía, lo pueden encontrar. Hay mucha bibliografía donde la pueden encontrar, pero a veces lo leemos y pensamos que es fantasía, ciencia ficción. Decimos, esto no creo, ¿no? O sea, como médicos esto no te lo enseñan en la Facultad de Medicina, cuando estás en la formación. Entonces uno tiene que buscar estas terapias que existen, no es una medicina alternativa, es una medicina científica completamente. Yo trabajo con una empresa en Guadalajara, que está en Guadalajara, Jalisco, empresa mexicana, Mosel Stem Cell. Esa empresa tiene todos los controles de calidad. Entonces ellos están produciendo estas células mesenquimales, tienen las autorizaciones por COFEPRIS, toda la normativa, y tienen una red fría. Si a algún médico le interesa, yo lo puedo capacitar para que lo aplique,
le puedo decir, ¿sabes qué? Yo te capacito, yo te digo cómo le vas a aplicar. Hay protocolos de tratamiento para psoriasis, para las enfermedades que mencioné, diabetes. Inclusive se puede aplicar en niños con autismo. Y algo importante, no producen cáncer. Esa es la duda que tienen algunos pacientes. Oiga, es que me estás metiendo células. Estas células tienen una característica, no activan el sistema de histocompatibilidad tipo 2. Entonces no va a ser reacción inmune, aunque sea de otra sangre, de otro tejido, de otro paciente, porque son células totipotenciales que no van a manifestar esta situación como para que produzcan un cáncer. Si estas células llegaran a dañarse, ¿qué va a pasar? Apoptosis, el sistema inmune se destruye, pero no le va a provocar al paciente ningún daño. Se puede administrar. Y es importante toda esta vía de reacción en el cuerpo, de las citoquinas, de la vía de la inflamación, de la vía del complemento, comprenderlas, porque me imagino que esta es de la manera como llegan las células pluripotenciales, adecuarse a la zona que está dañada por estas señales de alarma que también tiene el cuerpo del órgano que usted comentaba, estoy enfermo. Llegan las células y lejos de sumarse o ser un agresor, son parte del organismo y empiezan a reparar. Y de ahí va a ser el resultado que la persona va a tener sumado, lógico, a ejercicio, a cambio de dieta, a cambio de hábitos, porque las células solas no van a hacer el tratamiento. Entonces, todo esto en el área que usted tiene, doctor, pues es la motivación y el decirle a la persona, ok, las células van a hacer su función, pero te tienes que cambiar los hábitos de vida para que el resultado sea mucho mejor. Sí. Algo importante para que el resultado sea mejor, yo hablaba de las células troncales mesenquimales, células madre, que son células vivas, pero tenemos otro factor por ahí que son las células liofilizadas de placenta, que también son linajes celulares extraídos de células madre. Sabemos todos que el embrión al formar su placenta, etcétera, también tiene células mesenquimales, y esas células mesenquimales también se hace liofilizado, un desecado de la placenta. Lógicamente se extraen los componentes más activos que pueden tener en nuestro cuerpo y el paciente modifica hábitos y todo lo demás, pero si yo lo ayudo con un implante de placenta a una paciente que está entrando en la etapa de la premenopausia, le pongo su implante de placenta, el Instituto de Salud Reproductiva de California, de San Diego, California, hizo un estudio en el 2018 en el cual vio pacientes, 33 pacientes que tenían falla ovárica prematura, les pusieron implante de placenta. Dejaron de menstruar y se les fueron las hormonas, etcétera, pero tenían ovarios, ¿eh? Entonces estas pacientes mejoraron otra vez la producción de hormonas, el ovario, se estimuló el ovario, empezó otra vez a producir hormonas y empezaron a menstruar nuevamente. Entonces está demostrado que este implante de placenta puede estimular también la producción de gonadotropinas a nivel cerebral para que estimulen al ovario y el paciente mantenerse todavía y retardar ese proceso de envejecimiento natural para otra época, pueden ser años. ¿Cada qué tiempo se ponen estas células? Algo importante, cada 6 meses, porque estas células tienen una limitación a lo mejor en su duplicación, ya se utilizaron, ya repararon el daño, pues otra vez va a empezar el proceso. Y se pueden estar aplicando cada 6 meses, cada 3 meses, o a lo mejor una vez al año. Pero si el paciente se puede seguir poniendo sus células madre, aunado a su tratamiento que tenga para la artritis, para la diabetes, el paciente va a empezar a mejorar más que con el tratamiento puro de artritis reumatoide. Por ejemplo, si a un paciente le están dando metrotexato, le están dando corticoides, sabemos que tienen efectos secundarios muy severos. Y el proceso de degeneración articular no para. Si le ponemos liofilizado de placenta y le ponemos células intravenosas, que esa es otra vía, inocua, sin efectos secundarios, prácticamente el paciente se puede poner los implantes y todo, sin efectos secundarios, también eso es importantísimo para los pacientes, van a mejorar muchísimo de su cuadro clínico. Y a lo mejor el médico que las está tratando va a tener que reducir el uso de corticoides, reducir el uso de metrotexato, o en el caso del paciente diabético, reducir la dosis de insulina. Si una mujer que entró a la menopausia tenía ya diabetes, va a tener mayor sintomatología si no es bien controlada. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ponerle esos implantes, ponerle esas células madre, disminuye la utilización de los medicamentos porque el páncreas se fue a reparar un poco y empezó a producir más insulina. Entonces, esos efectos son buenos, buenísimos, pero hay otro efecto también secundario de esas células madre, que si el paciente tiene líneas de expresión ya muy marcadas, se disminuyen las líneas de expresión, el paciente se va a ver más jovial y va a tener mayor energía. Lo que se vio en ese estudio que les mencionaba es que las pacientes, las mujeres también tuvieron mayor vitalidad física y mejoraron su estado emocional. Entonces, si la paciente también mejora psicológica, físicamente y expresa, lógicamente en la parte externa, lo que le decía, hay que curar al paciente de adentro hacia afuera. La autoestima. Entonces ya al final, si le quedó una arruguita, le quedó por ahí, quiere hacerse un facial,
plasma rico en plaquetas. A nivel estético se pone plasma rico en plaquetas con células madre y los efectos son extraordinarios. Aquí tenemos en la ciudad muy buenos médicos estéticos que están utilizando algunos ya células madre para aplicación en cara. Pero también se puede poner en cuello, se puede poner en manos, se puede poner en abdomen, en el caso de las embarazadas, para las estrías. Pero el puro implante de placenta le mejora las estrías y se le pone células madre con plasma rico en plaquetas en las estrías o en alguna herida, alguna cicatriz, va a disminuir muchísimo. Es una realidad, no es ciencia ficción, es una realidad. O sea, ya está en México y lógicamente tenemos que aprovechar esto para tener una vejez con calidad de vida. Pues doctor, le agradezco mucho el haber estado aquí en el programa. El tiempo en televisión es muy corto. ¿Algún mensaje que le quiera dar de despedida a la audiencia? Pues hay que cuidarse del COVID, es lo más importante. Primero sobrevivamos a esto y después, lógicamente, como efecto secundario, si sobrevivimos al COVID, pues tenemos que seguir sobreviviendo y hay que seguirnos cuidando, tener una vejez con calidad, llegar a tener una vida plena, saludable, la felicidad, la nutrición, la pareja, todo hay que cuidarlo. Pero ahorita hay que cuidarnos del COVID. Cuando gusten, estamos para servirles. Pues amigos, muchas gracias por seguirnos. Ya saben, lunes a lunes llevamos para ustedes Profesor Informa con la mejor información en salud enfocada en un tema preventivo. Se despide de ustedes Michelle Peralta, su amigo. Nos vemos en la siguiente emisión de Profesor Informa. Hasta pronto.